Saludo a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Vasahound Gamer, donde continuamos con Mass Effect 2 en nuestra serie de Mass Effect Vasahound Style. Esta serie que estamos intentando utilizar para rolear un poco, para, digamos, adaptarnos a nuestra manera, a un juego que realmente tiene una gran toma de decisiones, que constantemente nos está permitiendo hacerlo en nuestro estilo, marcar nuestras diferencias con respecto a lo que, bueno, pues quizás vosotros, si habéis jugado a este juego, habéis hecho. Porque nosotros aquí tenemos una manera distinta de abordar las cosas. Además, sirve para todos los que no lo hayáis jugado para conocer un poquito mejor. Y si os gusta lo que veis, pues podéis jugarlo cuando queráis. Porque en el fondo, si sois suscriptores de Xbox Game Pass o de EA Play, lo digo porque estos dos servicios están bien en PC, bien en Xbox y bien en Play 4, tenéis este juego disponible para vosotros. Entonces, la cosa es que estábamos haciendo una serie de misiones en las que teníamos que ir, completando una serie de tareas asociadas a nuestros compañeros de la tripulación, con el objetivo de ganar su lealtad y con ello obviamente tener uno, por un lado, experiencia y otra, que esos compañeros, cuando los usemos en combate, tengan una habilidad adicional, una habilidad dada por la lealtad. Y bien, el otro día, si bien habíamos comenzado con Miranda hace unos capítulos, en el otro día pudimos ayudar a Jack, a Said y a Jacob en sus respectivas misiones. Hoy vamos a intentar también hacer un triplete, aunque no sé si nos dará tiempo porque habrá misiones que igual son algo más largas, pero nos hemos venido al sistema Widow, donde se encuentra la Ciudadela. Y es que la Ciudadela, y en el sistema donde se encuentra la Ciudadela, tenemos tres misiones de lealtad: la de Katsumi, que está en otro sistema, y luego en la propia Ciudadela tenemos la de Garus y tenemos la de Thane Krios. Entonces, de primeras, lo que podemos hacer es, partimos hacia la misión de Katsumi, que está en otro sistema, que está más lejos, y luego venimos recogiendo el hilo y nos vamos a la Ciudadela. Entonces, de primera nos tenemos que venir hasta Boltzmann y tenemos que ayudar a Katsumi, que recordemos, tenía una misión, ¿cómo decirlo?, en la que tenía que recuperar algo, si no recuerdo, a un familiar o a un pariente. No sé si era su novio o su... no me acuerdo exactamente, ¿vale? Entonces, no nos vamos a meter en el tema de sondear el planeta. Vamos a ir directamente a la misión. Tenemos aquí que podemos elegir gastar puntos en poderes. Podríamos hacer... usar un poco esto. Vamos a utilizarlo en estrella, ¿vale? Y Katsumi... parece que solamente podemos utilizar a estos dos. O sea, solo vamos a ir nosotros dos. No nos ha dejado elegir el tercer miembro. Tenemos el ataque sombra, que le podemos meter ya el cuarto. Tenemos el ataque sombra mortal, que aumenta el daño. Y luego el ataque sombra rápido. Reduce la concentración un 80% si el objetivo es eliminado con este poder. Reduce la concentración. No sé lo que significa lo de la concentración. Reduce la concentración. Bueno, como no entiendo muy bien eso, que lo mate y ya está. Y luego tenemos la sobrecarga, también al nivel 4. Ahora tenemos la fuerte y la de área. Vamos a poner la de área, que viene a ser que le pega el chispazo a uno y luego se propaga alrededor. Yo creo que eso es una de las habilidades que recuerdo que en el multijugador más me gustaba. Sobre todo cuando iba con el técnico. Bien, ahora nos pondrán un poquito al día. Vamos a ver. I assume Solomon Gunn is my cover. You run a small but talented band of mercs out in the Terminus systems. Precisely the type of person Hawk respects. I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Just don't start talking business with him. And you'll be fine. I take it I'm wearing this getup for a reason. You'd look really out of place at a society party in armor, don't you think? You know, great. You should wear this stuff more often. Remind me, what kind of man are we dealing with? Hawk's a weapons dealer and smuggler. He killed my partner and stole his gray box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic, willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside.
Now's probably a good time to fill me in on the details. You have been waiting patiently. Our friend Hawk is throwing a party for his closest friends. A couple dozen of the worst liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet. All bringing gifts as a tribute to the man himself. Our tribute is a lovely statue of your old friend Saren, rendered with loving detail and filled to the brim with our weapons and armor. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a sidearm. Once inside, we'll make our way to Hawk's vault door, somewhere in the back of the ballroom. Then, we case the security and start peeling away the layers. The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just waltz into the vault and take back KG's gray box, and I'll finally get a chance to say goodbye. You've worked really hard on this. KG must have meant a lot to you. Was I that obvious? KG's gray box holds a lot of priceless personal memories. It's all that remains of who he was. But the secret he discovered is dangerous. I wouldn't bring you here if it wasn't. No, es que esto me suena a reproche. This ought to be interesting. That's what I'm going for. No, no me gusta esa frase. Muy buenas tardes, José Manuel. Bienvenido a un nuevo episodio de Mass Effect 2. Os estoy en un bar, eso es. Yo siempre estoy en... Además, es que parezco un puto Sith, macho. Con eso de que no quiero utilizar lo del el centro de recuperación. No, soy el señor Gunn. James Gunn. There seems to be an issue with the statue. Is there a problem? Yeah. No, Mr. Hawk. Just doing a scan. I don't believe we've met. Donovan Hawk. Solomon Gunn. A pleasure. Sir, the scanners aren't picking anything up. I don't think our guests would come all the way here from Ilium just to cause trouble. Do you? Tiene acento ruso. La gente va a Sajón, sí. You may pass through, Mr. Gunn, with my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand, I hope. Care to explain why my friend has to stand outside? I don't like the look of your friend, so she stays outside. Simple as that. If it makes you feel more secure, she can wait outside. Good to see we're not going to have a problem. Enjoy the party. Ya ponen aquí, ya pusieron al típico ruso con como malo. Any idea why he'd send you away? No. Pues se lo huele. We've never seen each other in person, and no one knows what I look like. Just washing his ass, I'm sure. I can't blame him. What do we do now? We go on with the plan. You'll just have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. We'll keep radio contact in case something goes wrong. We need to find the door and case the security. We'll figure out the next step then. Ojo, que soy el jodido Separ. Aquí esto es como Geralt de Rivia. Pero no te saco una espada de plata, sino que te saco... No, bueno, a menos que tenga un piercing. Oh, that? A quick application of force, a little pressure, and bam, done. Thank goodness, I thought those rabble would dog you for you. No hace falta que andes como si estuviese haciendo el moonwalk, gili. Vamos a ver qué hay por aquí. Some say Commander Shepard is still alive. Really? Oh, please. It's wishful thinking, at best. ¿Aquí no vais a decir nada interesante? Madre mía, los trajes del Zara. Se ha echado un vistazo. Un montón de cuadros. Hawk's private rooms are off limits without proper clearance. Ya, ya. I'm dying to get in there, but we have to scope out the vault first. Y por aquí puedo pasar. Very nice. There's more here than I expected. Password protected voice lock, kinetic barrier,
DNA scanner. Looks like an EX-700 series. Everything a vault needs to be impenetrable. This gonna be a problem? Please, remember who you're talking to. We'll need to get a voice sample for the voice lock. You'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA, child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. If we can find it. Keiji could get through a system like this in his sleep. And I'm better. Let's get to it. Me encanta el personaje súper misterioso. We still need the password and a sample of Hawk's voice to get past that scanner. Pero a ver, la contraseña te la van a decir, es 1234 de toda la puta vida, coño. No me dirás tú qué contraseña va a ser. Vale, pensaba que igual por aquí teníamos alguna cosa. Tenemos que hablar con Donovan Hawk. Vamos allá. Mr. Gunn, hope you're having a good time. That scene at the door hasn't soured your evening, I hope. There's always someone gunning for people like you and me. Yes, that's true. I'm glad you understand. Frankly, I'm surprised your security isn't tighter. It's a ballsy move opening your front door like this. Yes, I suppose it is. Hopefully it sends the message that I don't fear anyone stupid enough to step up to me. People these days want comfort, entertainment, love. They don't see that the galaxy is fragile. They only have to worry about simple luxuries. Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us. The cleaners. The support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace. May there always be a market for the things we do. Qué bueno es ser tan malo. Algo así. Y sí, sí, dice con acento ruso ya es lo bordas, eh. We've got enough of a voice sample. Let him go. Enjoy the party, Mr. Gunn. Once we find the password, we can get past the voice scanner. Encontrar la contraseña. Qué picado tener estilo catarata. Vale. Me podías haber abierto las dos, ¿no? Ya puestos. They're coming from the front. Take them down. Go, Doc. Nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado, ¿eh? El sigilo. Mira, la serie de anime. La serie de animación de fondo con el Krogan. Nats, yo también tengo ese problema. Aquí hay demasiadas contraseñas, no puedo ordenarlas. La contraseña para esta noche es Peruchia. Y ni siquiera es fácil de recordar. No es gran cosa, de todos modos, ese escáner de voz está hecho para que la contraseña sirva solo con Hawk. Después de la fiesta, ¿quieres que nos tomemos unas cervezas? Dime algo, Samuels. Y si, o sea, son estos dos y se lo tienen que mandar por el WhatsApp. Vale. Vale. Did you hear? Santiago was attacked in his own base. Pero falta lo de la electricidad, ¿no? Mira, está comentando lo de Vido Santiago.
No hay forma de escabullirse esta fiesta. El lugar está fuertemente protegido y la jefa de seguridad ahorró está al mando. Roe no dejará que se colara ni un alma. Prefiero aburrirme haciendo de guardia, arriesgarme que... Vale, sí. ¡Yepa! No nadie se ha enterado. Digo, se salta. Vale. Por si no hay alarmas, ni da igual. Look for anything we can get usable DNA from. Just make it quick and quiet. Ah, vale, esto es lo del ADN. Copa de vino. Ahí. No, a credit chit. Not a great saliva sample, but it's still useful. We're going to need more than this for the scanner, though. Empty. Too bad. A cigarette butt would have been a good source. No DNA. Looks like Hawk's been trying to crack Cagey's gray box. Looks like he's missing something. Unas espadas. Oh, que se habrá cortado con ellas. Ah, vale. No, y lo lógico sería que no se cortase con ella. En una planta de ADN. ¿En serio? Ah, vale, vale. Estaba yo en lo despertador. Mira, no me deja apuntarlo. Holographic interface. Won't find a sample here. Actualización del proyecto de desencriptación OCUDA. No hay grandes progresos a los que informar. Acabamos de completar un ataque con diccionario empleado palabras frases de más de 4.800 idiomas galácticos y la investigación sobre la familia Okuda. Esto es un intento de acceso por fuerza bruta, como lo pone ahí. Pero claro, no es lo mismo hacerlo con un idioma que con 4.800. No obstante, hay que ser muy subnormal para pensar que la clave que pones a algo es una palabra en un idioma. Pero bueno, igual. Contraseña 4.800 veces con los 4.800 idiomas. Y alguna será, fijo. Dada la naturaleza tecnológica de las casas grises, es posible que la clave de desencriptación ni siquiera sea una contraseña. Encima eso. Pues ahora iba a la almohada, donde debería haber pelo. Además, tiene pinta de ser de los que usa muchas lociones. Pero bueno. Ya nos podríamos ir, pero ¿nos vamos por dónde? ¿Por aquí arriba o por la ventana? Igual por aquí arriba, ¿no? A ver si alguna de... ¿Y vosotros qué hacéis ahí? Me he perdido. Iba al baño. ¿Se van a dar cuenta? Uy, ya no está. Vale. Pues ya está. Espérate, ¿dónde estoy? Tendría que estar por... Aquí. Vale, ahora nos quedaría lo de la luz, pero bueno, quiero pensar que lo de la luz será simplemente, efectivamente, esto de aquí. Nos vamos a la caja de fusibles. Madre mía, ¿en serio? ¿No podían haber tirado el cable recto? Hola.
No me jodas. One sec. That should take care of the barrier. Vale, en principio ya tenemos todo. Es bastante llamativo. That got it. The barrier's down. I'll check for security cams. Go ahead and get dressed. Dame mi armadura, venga. Pues nada. Armas del pelotón, pues las que teníamos, sin más. A ver, igual Katsumi tiene escopeta, era, no, era el Tempest y está, vamos bien. No hay ningún problema. Pero es que aquí ya va a haber lío. Pues si no, no nos hubiéramos puesto la pedazo de armadura, digo yo. Tenemos aquí un montón de figuras. La cámara de Hawk. David de Miguel Ángel. Un poquito deteriorado. Ahí está. Michelangelo's David. Just wow. Wow. Think we could get this out through the door? No estoy haciendo caso a lo del contador. Hawk has good taste. I'll give him that. Bueno, tiene aquí un Ragnai. Ragnai Queen. I guess everything's valuable to someone. ¿Te pides la piedra roseta o son los 10 mandamientos? Es curioso. This is nice. Oddly relaxing. Es la estrella de la muerte. Versión Disney. Wow. Imagine that thing coming at you in a dark alley. Bueno, esto que sepáis que es una referencia a Dragon Age, ¿vale? No me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba esa raza. Empezaba por Q. A model of the Kara. It's like a Turian Titanic, the way I hear it. Ahí está la caja gris. Pero no quiero. No quiero. Una estatua proteana. Estamos viendo el tablillas de piedra. Caligrafía cuariana. Wow. This has got to be old. When was the last time the Quarians wrote on stone? Doesn't look like much, but that might be one of the most valuable pieces here. Sí, no me imagino yo a los turianos haciendo esculturas, la verdad. Muy buena, Judith. Algo así me suena así. Espera, si lo miramos. Kunari. Kunari. Los Kunari. Pero me parece un poco tocho para ser un Kunari, ¿eh? A ver, ahora lo miramos. No, no era el Kunari. Los Kunari eran muy parecidos, pero eran más estilizados. Este no me acuerdo qué era. No me acuerdo exactamente qué era. Pero se parece a los Kunari. Bienvenida, Judith. Mira, tenemos la cabeza de la Estatua de la Libertad. Tenemos ahí una esfinge egipcia, una estatua egipcia. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Un proteano! Supuestamente para que veamos, ¿eh? Estos eran los proteanos tal y como los conocimos en Ailos. Los recolectores
eran, tienen el mismo ADN, pero ya veis la diferencia. No tiene la cabeza triangular ni nada por el estilo. No podemos ir más para allá, ¿no? Tenemos allí una réplica de un relé de masa. Más estatuas cuarianas y cosas de esas. How did Hawk get Lady Liberty's head? Damn you, Hawk. Vamos a ver. Tenemos aquí la caja gris. Espérate, ¿qué es lo otro? Locus Casa Fabrications. Casa Locust. No. The Casa Locust. The Casa Locust. Ojo, ¿eh? Ojo, tenemos arma. It even comes with a perfect copy, too. I'm sure Hawk won't mind if we borrow these. No, yo tampoco. Vale, tenemos aquí un arma nueva. Y aquí ahora sí que tenemos la caja gris, que es lo que veníamos a buscar. Ahí está. Don't bother, Miss Goto. It's code locked. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open. But you're still going to die, screaming. Just... No! Have I got your attention? That shut him up. Kill them! Vale. Pero tápate. Me matan. Mierda, me ha pillado. No, hombre, no. Voló. No, no voló. ¿Están dando caña por aquí o qué? Y voló. Checking blueprints. There's a landing pad to the east. Let's get out of here. Joker, bring the shuttle in. Now. Vamos a probar el este. La Locust esta, que dicen que parece que está buena. ¡Upa! ¡Ya la ha matado! ¡No! ¿Dónde está ahí? No, no me lo quites. Ah, vale, no, no, lo he dejado. Ya. Ya estás cansado. Vale. Voló. They come.
Mierda, me ha dado. Eso es alteración, ¿eh? Eso hay que tener cuidado ahora. Vale, te vas a estrellar. Ah, tranquila, habrá una puerta. Si no, el estilo va a sacar, aunque es tirar algún lanzacohetes para ahí. Te ves negra para adjuntar. ¿Cómo que para adjuntar? No he entendido lo de para adjuntar. ¿Por qué tienes que adjuntar? Adjuntar las dos. Piratear. A ver. Inicias pirateo. He entendido bien eso, Judith. Apartad de aquí, coño. Tarda mucho en hacer el disparo y no me da tiempo a... Pegas el golpe y pegas el disparo con la escopeta, y normalmente eso era una combinación letal en el multijugador del 3. Vale, ¿y aquí qué? Pues eso, me vacilas. El indicador es una castaña. ¿Eh? ¿Lo del objetivo para qué es? Porque yo aquí no veo nada, ¿eh? Hemos venido de allí. Lo suyo sería que estuviésemos yendo por aquí. ¿Por aquí? Mira, platino refinado, qué bien nos viene. Partes sueltas. Botiquines. Ah, vale. Sí, era por ahí. ¿Lo ves? Estilo Basahound. Oh, sí, sí. Desde luego. Verdad.
Bueno, está ahí, está atrapado el cacharro, así que no me preocupa. ¿Y si hago así? No. Vale. Saca la cabeza, majo. Mira que eres tonto. Pero a ver, ¿te puedes agachar? Que te comes las galletas. Arriba y abajo. Gotcha. Venid aquí. Vale. A veces parece que hasta le cogemos el truco al juego. Daño tecnológico. ¡Perfecto! Ah, bueno, no, que yo no tengo de eso. Pero bueno, da igual, para los aliados también vale, así que... ¡Coño! Vale. Cojonudo. No, por aquí no es. Y si hago ir al compañero... Espérate, no era esa... No. Sí, es por esta puerta, ¿no? Sí. Vale, pues si es por esta puerta, vamos a mirar por aquí a ver si hay alguna mierda que coger. Cógeme la munición, desgraciado. Vale, por aquí es por... Ah, cojones, por aquí es por donde hemos venido. Una pregunta, ¿de dónde ha salido este camión? Ah, bueno, supongo que de esa puerta, no he dicho nada. De estas cosas que dices, aquí hay un agujero de guión, ¿no? Pues parecido. Que ahí parecía que dices, por aquí por donde viene un vehículo. Eso sí, como coño ha dado la curva o... Muy habilidoso era el camionero. Vale. Mierda. No, ahí hay que ir a por la biótica. La biótica me saca de cobertura. A mí, por lo menos, ¿vale? Vale, tengo que... Uy. Vale. ¿A dónde coño le hemos mandado? Saca la cabeza. Aquí. Coño, macho, la cobra ahí. Vale, ahora vas. Pede a acceder. Vale, 1800 créditos de mierda. Hay que buscar bien todos los. No vaya a ser que haya más tecnología por ahí oculta que nos pueda venir bien para cualquier cosa, la verdad. Ah, bueno, a ver, es un vídeo de YouTube, o sea, te puede valer 11 minutos, o sea,
mientras no se me digas que es una cosa de 5 minutos, que igual queda un poco cutre. Yo la verdad es que hoy tenía ganas de haber hablado un poquito de lo de Square Enix, de lo de Forza, pero... ¡Otra! Bueno, ya sabemos lo que nos toca. Navecita. Navecita. Pero no te me mueras, tío. O sea, cubre, haz un mínimo de cubrirte, tío. Tengo el lanzallamas, no me jodas. ¿Cómo? A ver si me deja coger algún arma por aquí arriba. Estoy más cerca. Un problema. ¿Dónde está? ¿Qué front? Espérate, espérate. Va a venir el otro, aunque con esto voy a hacerle cosquillas, pero vamos. Vamos a estar jodidos si no podemos quitarle el escudo, ¿eh? Abajo. Ay, me he comido el mío. Vale, era, es la cámara que hace chiribitas. A ver, ven a, ponte ahí. Al final me da a mí. Pim, pim, joder. Es que lo que no puede estar es atento a que esta coja cobertura, tío. No hay nada más peligroso que un... ¿Uy?
No hay nada más peligroso que un... que un biótico o un vanguardia con un lanzallamas, macho, o sea... Vamos a ver si funciona de nuevo la táctica. Ven aquí. No huyas. Qué cabrón. Bueno, es un poco suicida lo que estoy haciendo, la verdad. Caguen. Es que la otra no. De veras que tenemos un problema. Tenemos un problema con un detalle. Le vas a... Gracias. Tenemos un pequeño problema con la nave. Me explico. Me explico un poco. ¿Con qué le hacemos daño? Madre que hostia. Joder, en serio. No funciona. A ver, la idea, la estrategia ha funcionado bien una vez. Luego me tengo que andar con cierto ojo. Me cago en tu leche. No, pero ahí no me lo des, tío. Está apuntado. Madre mía, cuestión, otra vez. A ver, estoy apuntando allí, ¿eh? Estoy apuntando... Mira, pero si no tengo ya munición de esto tampoco. De aquí no llego. Pero igual con esto sí.
Joder. Bueno, funciona la táctica. Vale, salen por allí. No, pero no cambies el arma ahí. Asoma la cabeza. Es que no es normal, no es normal y no es normal. No es normal lo que hace ella, o sea, tarda muchísimo en darme la cobertura. A ver, yo no he usado el poder. ¿Por qué no me dejas utilizar el ataque? Joder, macho, en serio. Pues nada, la vieja usanza. Ahí. Tú ahora le metes así. Tardas mucho. Es que no es normal que cuando le das al poder, habiéndole puesto lo de que hace ataque a varios a la vez, lo que tarda es justo. Es justo lo que permite a los otros separarse para que no llegue. No es normal. Yo creo que no tengo que atacar al de arriba, tengo que atacar a los de abajo. Oye. Pero ¿por qué la otra no está en ningún lado? No está atacando a nadie, tío. No me jodas. Give me cover.
Vale, me quedo en el medio, muy bien. Me quedo en el medio, sí, claro. Claro, claro, claro. En vez de apuntar al primero, me apuntas al que estaba detrás. O sea, el sistema de apuntado también va. Va de puta madre. ¿No me coges la munición, por favor? No, no la cojas. No la cojas, que es una puta pena que esté ahí tirada. Párale con esto, aunque sea. Da la vuelta, nada. Look behind you. Madre mía, lo que has tardado en cambiar el arma, cabrón. ¡Abajo! Y no se muere. Con el electrocuta y no se muere. Venga, tío, o sea, este es increíble. Lo primero, el primer error, el tener el lanzallamas. Pero es que luego telita, telita. Telita la gracia. Quédate ahí. Ni nos vamos a mover. Me moveré yo para coger igual munición. Venga. Vamos a ver. No ha pasado. Fritanga. Venga ya. Lo que no entiendo es que no les haga daño continuado, tío. O sea, muy bien.
tiene puto sentido, pero bueno. Y no veo a nadie. Si es que me da igual, si me está... Me va a matar. Lo duros que son, no me jodas. Con calma, vamos, o sea, vamos bien. La puta primera misión y el típico combate... Encima, no, es que no me hace ni el poder. Es increíble. No tengo balas. Venga, tío. No, no la cojas. Gracias. Pero apúntala, a ver. Que no puedes. ¿Estás de broma o qué? No vas a poder. ¿Qué está apuntando tan mal esto ahora? Pero, no te muevas.
Ya están los guardias. Puedes matarlos si quieres. Si te animas, o sea. Por mi parte, lo. Vale. Tenía que dar a la habilidad o no sé. Venga, va. Sí, las hachas que hubiéramos acabado esto echando leches. Vale. Ahora sí. Joder, que se me ha quedado pillado la cámara. Se me ha quedado pillada. Vale. No. Sí, se me ha quedado. Se me ha quedado pillada. Ahora ya se me ha desbloqueado. No, eso sí que no. Vamos, muérete. ¿Le llego? No. Que no te expongas tanto, tía. O sea, no tenemos más medicales. Creo que hay por ahí alguno, pero. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde estás? ¡Cabrón! Por detrás. ¡Suelta de ahí! No, no, me matan. Me matan. Me matan. ¿Quién es? ¿Quién me está dando? Pues nada, mato ya a este. Que si no nos matarán los dos. ¿Ya? Joder. Creo que ya. No me acordaba de que él no lo había puesto la cámara. ¿Qué? Ah, vale, cojonudo. ¿Y nos vienes ahora? Sí. Venga, nos volvemos a la Normandía. Joder. La misioncita.
Mira que antes hemos podido elegir el arsenal y no me he dado cuenta de que llevaba lanzallamas. Qué tonto soy. Information we found is all here. It's big, Kasumi. If the Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe, and I uploaded the encryption key to your gray box so no one could get the whole package. But if I'm dead, and if anyone knows about this, then I've made you a target, my love. I'm so, so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please. Kasumi. Destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you. Is there any way we can just destroy the information? No. Keiji's a master at encrypting files. He laced the information into his memories. You can't get one without experiencing the other. You heard him, Kasumi. He'd want you to destroy the information and save yourself. I know. I can't. This is all that's left of him. You have to do this, Kasumi. You know that. Gomen nasai, Keiji-san. Gomen nasai. Vale, es un... Lo siento. Bien. Ya tenemos aquí la misión de lealtad de Kasumi. Parpadeo, relámpago y apagón. Nos ganamos la lealtad de la ladrona. Y este tenía la opción de drenaje de energía. I'm surprised by Thane's spiritual side. His psych prof... You'll have to keep an eye on that. Anyway, how may I? That'll be all. Yes, Commander. Vale, vamos a hacer una cosa antes de embarcarnos en ninguna aventura. Que voy vestido como un señor. Mejoras de la armanada, pero mejoras de la armadura, daño tecnológico. Mejoras de la armadura, recargas tecnológicas. Vale, por aquí ya solo nos queda el escudo de emergencia. Que tenemos que obtener la capacidad de medir... el rango 1 de la mejora. Pues sí, ya lo teníamos. A mí me suena que sí. El rango 1 de la mejora de Merillén la teníamos. Estoy convencido, además. Vale. Cambio la ropa informal. Vamos a ir... a la ciudadela, donde tenemos que ayudar a Thane y Garus. La verdad es que esta misión ha sido bastante más larga de lo que yo pensaba, sobre todo porque nos hemos quedado enganchados en ese combate. Vamos a ir un momento a hablar con Kasumi, a ver si tiene algo que decirnos. Es como Zaid, mucho no habla. Vale, pues vamos a entrar en la ciudadela. Ya sabéis, ese sitio donde tanto nos admiran.
Vale, gracias. Ese sitio donde tanto nos admiran, en el sitio donde fuimos, donde estuvimos y nos tacharon prácticamente de traidores y herejes. Atracamos en la ciudadela. Tenemos que ayudar a Zane y a Garus. Yo creo que vamos a empezar con la de Zane, porque la de Garus es una misión de venganza y fijo que va a tener algo gordo, pero... Creo que había alguna misión de estas secundarias tareas también por aquí, por la ciudadela, alguna de estas de... ¡Oh! Que sepas que estoy en la ciudadela. Vamos a ir con Garus. Y con Zane. Por ejemplo. Tenemos 9 puntos, lanzamiento, asesino Drell. Tirador. Y tenemos 5 puntos, podemos meter el lanzamiento... Vamos a meterle la alteración por ahora. Y tenemos 5 puntos aquí. Ay, no, 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 no. Vamos a meterle esto. No me ha quitado los otros puntos. Vamos bien. Bueno, antes de... Bueno, es que ahora igual hasta me viene bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Vindicatory Viper. Locust. Y Viper. Vale, perfecto. I've found references to a forger named Fade in CSEC crime reports, Shepard. Perhaps that is a good place to start looking. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Vale. Garus, el ojo por ojo, busca fantasma y Zane ve a la ciudadela y busca a alguien que sepa algo sobre el hijo de Zane. ¿Puedo hablar? ¿Qué? ¿Hablar con...? ¿Dónde está? You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I know CSEC too well to believe that's true. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. Yes? My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. Vamos a ver. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. Hmm. What was it you called Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. Vale. I've heard enough.
Ay, no. Vale, voy a preguntarle. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy is running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. No, que quiero hablar con él otra vez. Que quiero preguntarle por fantasmas. Tell him that Kolyat plans to assassinate someone. I also didn't tell him what you do for a living. Do you normally discuss assassinations with the police? I take your point. Thank you, Shepard. De nada. Espera tú. Yes. I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Sí, hombre, a ver, yo soy siempre muy gentil. ¿Cuándo no he sido yo sutil a la hora de hacer las cosas? Joder. Vale, de primeras, empezamos. Vamos al diario, lo de Zane. Encuentra a ratón cerca del Dark Star en el nivel del mercado superior. El Dark Star. Salón Dark Star. Vamos hacia este lado, hacia esta zona. Teníamos algo. Mira. This might be useful. Anda, compramos todo. Hemos desvalijado la tienda. Vale, hemos dicho el Dark Star, que está aquí a la derecha. ¡Chicote! Y si te quedas sin empleo porque esto revienta por los aires, tampoco me lo preguntes a mí, haberme respondido. ¡Vamos ahí! ¡A la calle! Como bailan los vascos. Como mucho. De bailar así y ya está. Suficiente. Hemos tenido baile para un año. Bueno, vamos a ver si... Igual si bailamos un poquito más. A ver. Cerca. Ah, vale. Cerca, no dentro. Cerca es una cosa, dentro es otra.
Welcome. The Zakara Ward Promenade offers upscale shopping and entertainment options for the discerning visitor. What stores are in this area? Rodham Expeditions sells high-grade weapons as well as adventure. Digo, vale, en otro bar. Qué raro. Sí, claro, hay que beber. No, sí, nos ha dicho que tenemos que venir por aquí. The Dark Star is a small but popular night spot offering intoxicants, gambling and exotic dancing. Ah, no es lo mismo. That's all for now. Ya te vale. Have a pleasant day. You know what's good? Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun, and you can install it on an Omnitool. ¿Cómo era esto? Igual hablando con el comerciante ese. Anda, mira, está aquí. Yeah, sure. I can get you two cases by the end of the day. You mouse? What are you? Oh shit, Krios. I thought you were tired. Commander Shepard? I thought you died. Vaya, crack. Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. We need you to answer some questions. And the people I work for, look, I can't answer questions for just anybody. But you can for me. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. As the people I work for? Sutil. We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. Thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Tienes un poquito de cara en tu sangre. Digo... Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard. Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. You made money using my likeness. I think I deserve some of the profits, don't you? Oh, sure. How about I just transfer some money to you? I mean, why bother with all the lawyers and taxes and junk, huh? Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in the big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. You just saved yourself a world of pain, kid. Yeah, right. When Kellum finds out what I've done, I won't live long. And I can't do anything about it but hide. Krios, you got any kindness for me? Put a bullet in Kellum before you go. Let's head back to Bailey. Vale. Hay que hablar con Bailey, que creo que es el del... Joder, lo diré. Con el que hemos estado hablando antes, con el de seguridad de la puerta. Bueno, estamos aquí intentando evitar que el hijo de Thane haga una estupidez. Aunque claro, es que cuando vine no tenía pasta. Vale. Estaba por... No. Sí, está aquí. Capitán Bailey. Vamos a ver.
Can we talk about my associate's son? You talked to Miles? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, I ignore him. You want to accept bribes? Fine. I don't care how you run your precinct. I want to know if you're going to help me. Yeah, I'll help. Absolutely. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight. And if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. I need to make some preparations. When I come back, we'll do this. Fine. Come back before I lose my nerve. I gotta be crazy. A ver, entonces ahora, ¿qué me dice? Habla con Bailey, vale. Yes. Can we talk about my associate's son? You ready to interrogate Kellum? Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. A ver, ¿lo habéis arrestado o viene borracho? A mí que lo segundo, eh. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? You talk to him. Appeal to his self-interest. I'll put the screws to him if he needs it. I'll pretend to be on his side, but if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. No, aquí la táctica podría haber sido al revés, eh. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? My name's Shepard. I'm a Spectre. Prove it. I don't have to prove anything. Spectres are above the law. We clear? Crystal. Good. Now, fortunately, I'm not after you. You contracted an assassin. Who's the target? Joram Taleed. A Turian. He's running for office. He lives in the 800 blocks. Thanks. You won't see us again. No offense, but you're a problem below my pay grade. That may go down in history as the shortest interrogation ever. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Taleed. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? You haven't heard what the aliens have been saying? They think the Council died because our fleet refused to save them. That we stacked the new Council with humans and yes-men. Anderson does his best to be diplomatic, but they act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. I don't give a damn what Joram's politics are. This is about Thane's son, not him. You might not care, but the people who live here do. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. Vale. Pues eso, resulta... Bueno, ha sido Tita. Tita. O sea... Y eso que solo le sacó la pistola. Le podía haber sacado otra cosa. Follow the lead on the maintenance cat box. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? No. The darkest corner with the best view. Es Thane, o sea, este va a ponerse donde tiene que ponerse. I'm on Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift.
and should the worst come to pass, grant me forgiveness. Bien. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. I will. And I'll do it through legal processes, not by a... I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. Va a girar, ¿verdad? Like he's talking to another voter. Any sign of call yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. No problem so far. Vale. Sí, hombre. I've got him. Target in sight. Con los cuidadores ahí. Can you give me an update? Coño. No me apunta bien. Ahí. Almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. No sign of trouble. No. No tiene pinta de que haya ningún problema por ahora. Tampoco sabemos si va a atacar ahora. ¿Puedo correr? I'm following. Vale. José Manuel, no es mi culpa que la gente vaya a los bares, ¿vale? ¿Por qué no me sale? Me cago en. Where is he now? I don't have a good angle. What's he doing? One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. Target in sight. ¿Coño, dónde se ha metido? Vale, hay dos Krogan ahí. Bueno, a mí me puede ver de lejos, o sea... Hey, who are you? What are you doing back here? What am I doing here? What are you doing here? What? Do you have any idea how dangerous it is here? Dangerous? Get out of here, now, before it blows. Blows? What? Run! All right. I can't believe that actually worked. Yo tampoco. Que sí. Me he divertido. Vale. ¡Bum! Ahí está. El hijo de Zane. Joder, ¿os Krogan duran tan poco?
¿En serio? C-Sec. Put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Talid, get the hell out of here. Hasta haciendo una buena causa soy así. Yeah, I will. Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father and I have killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. I read his files. What made it all right for him to kill all those years? I was six when the Hanar began to train me. I didn't know any better. Your mother woke me from my battle sleep. Then why did you leave her? Why weren't you there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the Deep, I went to find them. The Triggermen, the ringleaders. I hurt them, eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Yet I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Koliat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. You're doing them a favor, Bailey. Thanks. Yeah, well, send me a Christmas card or something. Hmm. I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Bueno, pues ya está. Pues esta misión era breve. Y ya tenemos a Zane presto y dispuesto para tener todas las habilidades. Y también hemos conseguido más nivel, más créditos, todas esas cosas. No sé si ahora habrá charla. Hay charla. No la tienen ellos. Nosotros podríamos estar echando una pocha. Kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. Someone like that is trouble you don't want to deal with. Someone's got to deal with it. Doesn't have to be me, though. Hmm. How'd it go? Our problems are... They aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. That kid goes through the system. We both know he's there for the rest of his life. Those guys were a waste of skin. Scales. Whatever. If you've got another suggestion, I'm listening. Give him a job. He can work off his debt to society, and you can keep an eye on him. It sounds like more work for me, and I can't just deputize him into CSEC. You have to go through channels. I didn't say have him work for CSEC. I said have him work for you. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Y ganando rebeldía, pero haciendo unas cosas que dices, bueno, pues no me parece que esté tan mal pensado. Es una de, bueno, a ver, yo me voy a llevar a Zane, aparte de que no sé si han estado hablando de la enfermedad que tiene el propio Zane. Lo más probable es que no. Entonces vamos a ver, ya veremos cómo se desarrolla esa parte, ¿no? Ahora lo que toca es ponerle fin a este capítulo y vamos a ponernos tal que así y así, pues bueno.
hacemos la despedida de este capítulo de Mass Effect, donde hemos conseguido hacer dos de las tres misiones de lealtad. Hemos ayudado a Kasumi y hemos ayudado a Zane, a los dos espías, asesinos, ladrones, bueno, de ese tipo de perfil que tenemos en nuestra tripulación, que no tiene por qué ser nada malo, o sea, en el fondo son dos valores importantes, son dos unidades para nosotros que son muy, muy importantes para esa lucha que vamos a tener contra los recolectores, evitar que sigan avanzando y que puedan poner en jaque a toda la galaxia, sobre todo hablando de la invasión de los segadores, ese intento del fin del ciclo que estamos parando ya por segunda ocasión en Mass Effect 2. Y nos tendremos que quedar en el próximo capítulo aquí en la Ciudadela porque tenemos que ayudar a Garus. Garus Valkyrian, que tiene ahí al fantasma, a ese individuo que, pues bueno, hizo que, bueno, le traicionó básicamente y hizo que muchos de sus compañeros en ese periodo en el que se buscó, digamos, ganarse los duros, cuando nosotros no estábamos, pues les traicionó y acabó con algunos de sus compañeros, y quieras que no, eso genera bastante rencor, y de hecho ya ha mostrado que le hierve la sangre, y eso que es, creo, de sangre fría, porque es más tirando un pajarito, no lo sabemos muy bien, pero más o menos la anatomía o la fisiología de los turianos, si no recuerdo mal, la describían de esa manera, era un poco como un pájaro grande, con forma de humano y sin plumas. Es posible que encontremos más plumas en muchos humanos. Y con esto ya digo, se acaba este capítulo. Ya sabéis, tenéis ahí abajo, si estáis viéndolo en YouTube, el botón de me gusta, le podéis dar ahí si os ha gustado, y si no, pues en vez de darle al botón de no me gusta, le podéis dejar un comentario con lo que no os ha gustado, con qué cosas mejoraríais del canal. También, del mismo modo, me podéis encontrar en el canal de Basajón Gamer en Twitch, darle ahí al corazoncito, darle a la campanita, y así sabréis cuándo estoy en directo y cuándo podéis charlar conmigo aquí directamente. Ahí está José Manuel, que ya se nos despide, porque efectivamente nosotros también nos estamos despidiendo. Igualmente, José Manuel, pasa tú también una buena noche. Mañana dale duro, con la ilusión de ser ese último día antes de que te vayas de vacaciones. Y aquí estaremos mañana a las 7 de la tarde para continuar con Mass Effect 2 en Mass Effect Basajaun Style. Nos vemos, no os lo perdáis.